¿Qué tal mis cachitas y cachitos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sesión de video reacción. Con ustedes, como siempre, el primer cachito, esta vez para revisar una nueva artista que me sugirieron por ahí un par de personas. Como bien saben, los que me conocerán un poquito más a fondo, los que han visto tal vez alguno de mis primeros videos, por ahí he comentado en alguna ocasión que soy amante de un género en particular, el rock. El rock te llena de energías, el rock te carga de fuerzas, el rock hace que despierte tu espíritu rebelde. El rock te carga. Y es así que me han sugerido a una de las mayores representantes de este género en Rusia. Se trata de Daria Sergeyevna Stavrovich, más conocida como Nuki, pero me estoy adelantando. Vamos a revisar un poquito de su información. Daria Sergeyevna Stavrovich, conocida como Nuki, nació el 1 de febrero de 1986 en la ciudad de Belsk, en la región de Arkhangelsk, Rusia. Después de terminar la escuela en Arzamas, estudió en el colegio musical Nizhny Novgorod y es la cantante principal del grupo Slot. Combinó el trabajo en la banda y estudió en el Instituto de Arte Contemporáneo de la Facultad de Canto Académico y Pop Jazz. En esta ocasión vamos a ver una de sus interpretaciones en el concurso The Voice Rusia 2016. Ya tiene poco más de un par de años, pero no podemos perder la oportunidad de conocerla. Pues vamos a la intro y a la video reacción. Estoy listo y como siempre quiero recordarles a quienes se integran al canal que si quieren formar parte de esta familia y recibir más videos cuando estemos sacando nuevos artistas de calidad, nada más tienen que darle click al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. Así estaremos conectados siempre. Bueno, hora de darle al 3, 2, 1... Ojo, claro. Gran canción. Ese es el espíritu. Perdón, vienen los comentarios, tengo que ver esto también. Por favor, seguramente hay algo más. Спасибо. Ты там это жива? Да. Норм. Вполне. Класс. А как зовут? А меня зовут Дарья Ставрович. Даша, а вы откуда? А город Москва.
Ужасно. Пою, да, в группах. Отвратительно. Слот и Нуки. Мне надо встать. Все, слот. Да. Слот. Ага. Нет. Слушайте, ребята, я тоже постою. Даша, давно вы занимаетесь этим безобразием? Вообще ужас сколько. Кошмар. Уже 10 лет, как минимум. 10 лет вы так используете безжалостно свое сердце? И не только. И связки. И не только. Чем вы это делаете? Я вот, да, это вот прессом. От прессом, да? Огонь в сердце. А, ну круто. Продолжим тем, что это было отвратительно. Мерзость. Ужасно, мерзко. Просто фу, кошмар. Плеточку дайте. Потрясающе. Вы нас припечатали. Надеюсь. Я думаю, в следующий раз нужно бальное платье какое-нибудь такое. Ну, не разочаровывайте меня. Да нормально все. Там уже такие планы. Бальное платье, ну, сам раз. Ну а что, немножко его попачкать и с ботинками нормально пойдет. Да-да, кстати, неплохо будет. Да. Даша, не томите, родимые наши. Даша, здесь нету больше у нас никаких слов, которые были бы полезны. Поэтому просто принимайте свое решение, пожалуйста. Да, один мой друг сказал мне идти к Григорию Лепсу. Я, наверное, так и выступлю. Давай. Давай. No, gracias, gracias, gracias por sugerírmela. No sé si algún día la habría llegado a escuchar, pero son ustedes los causantes, las estrellas de esto, porque me hacen escuchar estos artistas, me hacen conocer a estos artistas que son calidad, y más cuando son de este género, vaya que lo aprecio bastante. La última parte, obviamente, no la entendí porque tampoco había subtítulos, pero me gustó, me quedé clavado por ver su actitud, porque una de las cosas importantes para interpretar este género es tener la actitud, tener esa fuerza y saber nuevamente entregarse al público, llegar al público, en este caso también llegar a los jurados, y eso lo hizo bastante bien. El tema de los raspados de la garganta no es el simple hecho de gritar por gritar o de imprimir fuerza, porque tranquilamente te puedes lastimar. Se necesita una técnica vocal, pero muy, muy, muy buena. Debes tener una preparación correspondiente. Y ella lo hace muy afinado, además que le da su propio carácter, le da su propio estilo a esta canción de los Cranberries. Bueno, todo un clásico del rock. Nuki, también conocida como Nuki, por lo que estaba viendo, ella dice que tiene este sobrenombre porque en japonés, si mal no recuerdo, Nuki significa Daria. ¡Wow! Si ustedes pueden darme más datos de ella, más información de ella, como siempre estoy abierto a recibir todo esto y vamos a estarlo compartiendo en un próximo video, porque habrá próximo video de Daria. Daria. Stavrovich. Habrá un próximo video de Daria Stavrovich. Gracias a ustedes que me darán también la próxima sugerencia para escuchar junto a ella. En esta ocasión no habrán saludos. Pero mi compromiso para que en una próxima, quienes estén dejando sus comentarios, quienes estén aportando a este video, pues en el próximo estaremos también mandando saludos. Así que atentos y a darle al teclado. Con ustedes estuvo el primer cachito que les dice que le den pulgar arriba, compartan el video, se suscriban, es gratis. Vamos por más. ¡Vamos con todo!